Señor, abre mis labios. Señor, Rey de los que viven, venid, adorémosle. Al Señor, Rey de los que viven, venid, adorémosle. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Al Señor, Rey de los que viven, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al Señor, Rey de los que viven, venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud, y gobierna las naciones de la tierra. Al Señor, Rey de los que viven, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, Rey de los que viven, venid, adorémosle. Salen de la ciudad en larga hilera los amigos del hombre entristecidos, llevan al pobre muerto en la hilera, su madre lo acompaña entre gemidos. Lazos de muerte a todos nos alcanzan, la cara y el abismo nos envuelven, cuerpos enteros lentamente avanzan, y todos los que van ya nunca vuelven. Alza tu voz, Jesús resucitado, detente en cada hora de la muerte, y al Señor Jesús, el acabado, el precio del rescate de tu suerte. Llora la muerte de gozo y alegría, tus hijos vivirán eternamente. Danos, Señor, que para tu gran día, que de ansia de vivir el alma muere. Amén. Se alegrarán en el Señor los huesos quebrantados. Amén.
como una paloma, y tus ojos
Carta de San Pablo. Si queremos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Cambiaste mi luto en danza, porque me has librado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzaré al Señor, porque me has librado. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, en la salvación de la vida de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. De la mano de los enemigos, les llevamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a mi niño te dará profeta del Altísimo, porque adelante el Señor va a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos al Señor que escuche nuestra oración y atienda nuestras súplicas por nuestro hermano, Monseñor José Luis Guerrero, presbítero, y llenos de confianza, digámosle, dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Dueño de la vida y de la muerte. Señor Jesús, haz que nuestro hermano, que ha pasado ya de este mundo a tu reino, se alegre con júbilo eterno en tu presencia y se llene de gozo en la asamblea de los santos. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Libra su alma del abismo y sálvalo por tu misericordia, porque en el reino de la muerte nadie te alaba. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Que tu bondad y tu misericordia lo acompañe eternamente y que habite en tu casa por años sin término. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Condúcelo hacia las fuentes tranquilas de tu paraíso y hazlo recostar en las praderas verdes de tu reino. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. A nosotros que caminamos aún por las cañadas oscuras de este mundo, guíanos por el sendero justo y haz que en tu vara y en tu callado de pastor encontremos siempre nuestro sosiego.
dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Para que la luz de Cristo ilumine a los vivos y a los muertos, pidamos que a todos llegue el reino de Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Confiado, Señor, en tu misericordia, te presentamos nuestras oraciones en favor de nuestro hermano, Monseñor José Luis Guerrero, presbítero de tu iglesia. Peregrina durante su vida mortal, llévalo a la patria de la luz para que participe también ahora de la ciudadanía de tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, a esta tierra nuestras plegarias, esta necesidad y de todo no ha hecho cosa igual con las demás naciones, ni les ha manifestado sus designios. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria y de este continente de América. En esta misa del Venerable Cabildo, como todos los días, que la ofrecemos por nuestros bienhechores, vivos y difuntos de la Basílica del Cabildo. Hoy daremos cristiana sepultura a los restos mortales de un hermano nuestro, miembro del Venerable Cabildo de Guadalupe, Monseñor José Luis Guerrero Rosado. Jesús, María Santísima, lo llamó a su presencia el sábado pasado, después de una vida de entrega y de servicio a la Iglesia. Hoy cumplimos con ese acto de fe, dar cristiana sepultura a nuestros restos mortales, en la esperanza de la resurrección final al fin de los tiempos. Hermanos, ingresemos en los misterios santos, pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios
Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Te rogamos, Señor, que escuches compasivo las súplicas que te presentamos por la salvación del alma de tu siervo, nuestro hermano, Monseñor José Luis Guerrero, presbítero, que en tu nombre desempeñó con fidelidad el ministerio, para que pueda alegrarse eternamente en la compañía de tus santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso.
bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, hemos cantado en el versículo del Aleluya: Gracias te doy, Padre, porque le has revelado estas cosas, grandes cosas, a los sencillos. Qué hermosa exclamación de Jesús a Dios su Padre. Qué hermosa aclamación para esta celebración de la vida y de la resurrección, de la cual ya goza nuestro muy querido hermano, Monseñor José Luis Guerrero. Indudablemente que en el gran designio y sabiduría de Dios, él, desde su infancia, desde su juventud, lo eligió al sacerdocio de Jesucristo,
y depositó en él grandes cualidades. Ante todo, una mente portentosa, capacidades de síntesis, de escritura, realidades que las puso al servicio de la Iglesia. De múltiples formas y en distintos ministerios que ejerció a lo largo de su vida. La segunda lectura de San Pablo que hemos, la primera lectura de esta misa de San Pablo que hemos escuchado, nos describe de una manera portentosa lo que somos nosotros como Iglesia, esa realidad de Cristo y nosotros. Y toma el apóstol la imagen de los esposos. Quiero referirme aquí a los papás de Monseñor José Luis, a quien Dios bendijo con esta vocación al sacerdocio de José Luis. Y como vemos, es de una familia, en una realidad cotidiana que sembró el sembrador esa semilla. Esa pequeñísima semilla de mostaza que hacía referencia a Jesús en el Evangelio. Pero no la sembró en cualquier lado. San Lucas es muy cuidadoso al precisar que esa semilla es sembrada en un huerto, en un jardín. Y ahí vemos la exquisitez del llamado de Dios precisamente para ubicarnos en un lugar muy especial, que es la Iglesia. Y es, hermanos, hermanas, que a través de nuestro bautismo que participamos ya de la muerte y resurrección del Señor Jesús, que precisamente empezamos a crecer y a dar fruto. Jesús también fue sembrado en un jardín. El Santo Sepulcro se ubica precisamente en ese lugar que Nicodemo, José de Arimatea presenciaron el depósito de esa semilla, el cuerpo del Hijo de Dios, en la esperanza de la resurrección. Y esa pequeñísima semilla brotó en la mañana de la resurrección. Y esto, hermanos, es lo que nos sostiene hoy. Por encima de nuestro pesar y de nuestras lágrimas, de tener que decir adiós a nuestro hermano, Monseñor José Luis Guerrero, está en nosotros y debe estar en nosotros la gran alegría de la fiesta de la resurrección. Él ha llegado a la meta, le ha sido entregado la corona de gloria y estamos de fiesta. Se inicia ahora para Monseñor Guerrero esta etapa de su vida en la cual desde sus papás, sus familiares, supo ir creciendo en la fe. Supo descubrir al sembrador, a Cristo, en cada acto de su ministerio. Y ahora le toca contemplarlo cara a cara. A nosotros, hermanos, nos toca el recoger los frutos de esta gran vida sacerdotal. Son innumerables los escritos y las investigaciones
algunas de ellas todavía sin publicación, de Monseñor Guerrero. Ahí se encierra en la pequeñez y en la sencillez lo que cantábamos en el versículo del Aleluya. Dios le concedió comprender la grandeza profunda de su misericordia presente en su Hijo Jesucristo, presente y actuante en el acontecimiento guadalupano. No podemos hacer un lado que una parte muy importante de su vida y de su ministerio la desarrolló aquí en esta basílica. ¿Quién no olvidará en sus últimos años que con suma dificultad en el caminar, no obstante venía colocándose el alba y la estola y confesaba largas horas? Sí, porque él creyó que el sacramento por excelencia de Santa María de Guadalupe para celebrarse en esta basílica era ese encuentro con el esplendor del reino, con la realidad profunda del perdón de Dios y con la experiencia de la misericordia de nuestro Padre. Eso sembró. Y a nosotros nos toca el continuar ese camino precisamente para servir al pueblo de Dios en este santo lugar del Tepeyac. Monseñor Guerrero, dentro de toda su limitación última y su sufrimiento mayor, que fue el no poder leer, el no poder escribir más, lo desplazó al momento de la oración y la contemplación, experimentando las profundidades de la cercanía de María Santísima. Ahora, hermanos, esta pequeña semilla de mostaza que muy pronto sembraremos en este huerto del Tepeyac, los restos mortales, las cenizas de nuestro hermano, lo hacemos como un acto de fe en la resurrección. No ha terminado la obra de Monseñor Guerrero. Se inicia un nuevo capítulo de su importante vida. Y a nosotros, miembros del Venerable Cabildo de Guadalupe, nos toca custodiar este gran tesoro, difundirlo a diestra o a siniestra, en lo profundo del abismo y en lo alto de los montes, y proclamar la riqueza de Santa María de Guadalupe, que nos ha traído al verdaderísimo Dios, al arraigadísimo Dios por quien vivimos. Se vive hoy, hermanos, finalmente este texto último del Evangelio. Se coloca un poco de levadura en la masa. Se fermenta y crece. Y es ahora donde contemplaremos la riqueza y la energía del reino de Dios en esta obra de este gran mexicano, de este gran sacerdote, de este gran hijo de Santa María de Guadalupe, Monseñor José Luis Guerrero Rosado. Pensemos que esa pequeña contribución que ha hecho, no solo para el proceso de beatificación y canonización de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, sino su empeño en llegar a la profundidad del amor de Santa María de Guadalupe, esa levadura crezca
y nosotros la gocemos, la saboreemos, contemplando, como nos recordó hace meses el Papa Francisco en este lugar, no solo contemplándola a ella, sino dejándonos contemplar por ella, como ella lo hace en este momento. Contempla a su hijo muy querido, José Luis. Oremos, hermanos, hermanas, a Dios Todopoderoso y pidámosle que escuche nuestras oraciones y acoja en la Asamblea de sus Santos a nuestro hermano, Monseñor José Luis Guerrero, que mientras vivió en la tierra dedicó su vida al servicio de la Iglesia y de esta Basílica. Unámonos a cada petición diciendo, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el Señor que escogió a nuestro hermano José Luis Guerrero Rosado como ministro de la Iglesia, pastor de nuestra comunidad, lo cuente ahora entre sus siervos prudentes y fieles. Oremos. Padre. Para que quien presidía las asambleas de los fieles aquí en la tierra, acompañado ahora de aquellos que apacentó y que lo han precedido en las moradas eternas, celebre a su Señor en la asamblea festiva de los elegidos. Oremos. Padre, escúchanos. Para que quien consagró su vida a anunciar el Evangelio de Cristo a los fieles, goce ahora contemplando cara a cara aquella misma verdad en la que él creyó y predicó a sus hermanos. Oremos. Padre, escúchanos. Para que disfrute eternamente en el cielo de los misterios de gracia y de perdón que en nombre de Jesucristo administró mientras vivía en la tierra. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor mire bondadosamente a nuestra comunidad, nos conceda mantenernos firmes en la fe apostólica, en plena comunión con nuestros pastores, y quiera librar al mundo de todos los males. Oremos. Padre, escúchanos. Señor Dios nuestro, que prometiste recompensar al administrador fiel y prudente, a quien fue confiada tu familia, escucha nuestra oración y abre las puertas del paraíso a nuestro hermano, Monseñor José Luis Guerrero, canónigo de este venerable cabildo, que acaba de dejar este mundo, y haz que lo reciban tus ángeles y santos, y que sea feliz en tu reino, rodeado de aquellos que él apacentó, y que ya lo han precedido en las estancias eternas, por Jesucristo nuestro Señor. Te ofrecemos, Señor, y gloria, así
Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Imploramos, Señor, tu misericordia para que este sacrificio que por nuestro ministerio te ofrecemos por el alma de tu siervo, Monseñor José Luis Guerrero, presbítero, le aprovecha ahora para obtener el perdón de sus pecados, ya que él mismo te lo ofrecía en la iglesia con fervor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma, y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con los tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, de tu gloria. Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hijo, José Luis Guerrero, presbítero, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud de tal de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino de la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. El pecado del mundo.
quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Reanimados con el alimento de tu mesa celestial, te suplicamos humildemente, Señor, que por la eficacia de este sacrificio se regocije siempre en tu presencia el alma de nuestro hermano, Monseñor José Luis Guerrero, presbítero, quien se dedicó fielmente al servicio de tu Iglesia,
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias. Vamos a pasar el cabildo, los padres capellanes, los familiares de Monseñor Guerrero, amistades, conocidos de él, a depositar sus cenizas en la cripta, la capilla del cabildo, en la cripta guadalupana. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de salvación, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti, hacia ti. Morada santa, hacia ti, tierra de salvación, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Venimos a tu sellaremos tu pacto, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de salvación, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti.